Hola, Telelocos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos en el centro de Fresnillo y nos encontramos con un talento fresnillense. Nos encontramos en esta hermosa sección en la cual nos encargamos de descubrir nuevos talentos fresnillenses, como su palabra lo dice. Así que nos encontramos el día de hoy con Joel. Hola, Joel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien, gracias. Sí, bueno. Bueno, Joel, ¿hace cuánto tiempo tú te dedicas a esto? Bueno, de dedicarme así a, bueno, obtener algo de recursos para, luego principalmente porque estoy en la escuela, como unos 4 meses, yo creo, no tengo mucho. ¿Y cuál es el instrumento que tú tocas? Bueno, el instrumento que yo toco se llama tin whistle o flauta irlandés, que es esta flauta que es un poco más delgada que la dulce. Es la que utiliza comúnmente este grupo que se llama Mago de Oz. Es más conocida por ellos. Entonces, básicamente, Mago de Oz te inspiró para tocar esta música. Puedo decir que sí, sí. Ay, qué bueno. Sí, sí. Bueno, ¿te parece si nos tocas una canción para que Fresnillo pueda ver tu talento? Muy bien, sí. Muy bien, Joel, adelante. Bueno, continuamos en el manicomio con este talento fresnillense, pero nos faltó algunas cositas por preguntarle a este gran talento fresnillense. Bueno, ¿qué sientes tú al motivar a chicos de tu edad? ¿Qué palabras les puedes decir para que se motiven a hacer lo que tú haces, salir adelante por tus propios medios? Bueno, principalmente que hay veces que muchos jóvenes no valoran todo lo que tienen. Hay muchas personas como yo que desde muy pequeños tenemos que buscar la manera, pues por nuestros propios medios, buscar y lograr lo que queremos. Y hay veces que muchos jóvenes pues que tienen todo en su casa, que sus papás los apoyan, no aprovechan las cosas. Entonces, pues sí, siento que hay muchachos que cuando me ven dicen, mira, este chavo tiene todo lo que tiene que hacer para poder estudiar. Y yo siento que de esa manera los puedo inspirar a las personas, aparte bueno, de la música, de que escuchen buena música. Hay muchos géneros que desgraciadamente no son muy apreciados donde vivimos. Puedo inspirarlos también a que valoren un poco más lo que tienen. Muy bien, ¿me podrías decir tú qué estudias? ¿Qué carrera estás estudiando? Sí, yo estudio licenciatura en educación con especialidad en español y otra ramita en filosofía y letras. Wow, muy bien. Bueno, eres una persona que motiva a más jóvenes como tú a salir adelante. Y se me hace una labor muy bonita la que estás haciendo y te deseamos todo el éxito. ¿Tienes redes sociales? Sí, bueno, Facebook, estoy en Facebook como, me llamo Joel Cenicero Tinajero. Y pues se puede decir que es la única red social en la que estoy activo, pero ahí seguido subo varios covers de lo que hago y así también.
Ok, ahora ¿podrías decirle algo a la gente, invitarla a la gente a que venga a verte, a que te venga a visitar? Sí, pues principalmente que aprecien la cultura, cualquier persona que vean tocando en la calle, donde sea, no es algo que uno hace de la noche a la mañana, son horas, meses, años de práctica de nosotros los músicos, y pues es un regalo para nosotros y para todo el que nos escucha. Muy bien, Joel, te deseamos todo el éxito por parte del manicomio, te deseamos mucha suerte en este largo camino que es la música y te deseamos en verdad muchísimo éxito. En verdad, gracias por la entrevista. Y bueno, esto fue Joel Ceniceros aquí en nuestra sección Talento Fresnillense en el manicomio. Gracias, TV Locos.